amigos de Extra TV, soy Ariel Chávez en un nuevo encuentro de este, su programa, el show de Ariel, hoy con una leyenda de la música costarricense. Yo siento que pocos artistas han llegado al corazón de los costarricenses como ha sido Gerardo Ramírez, insignia líder del grupo Los Sixos. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gerardo, de verdad, mis respetos, una carrera intachable, una carrera que la gente todavía llora por escucharlo cantar. Y a donde usted quiera que va, abre puertas. Y las puertas del show de Ariel son de esas casas que se abren cuando usted dice, quiero ir, y aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. A vos, buenas para todos ustedes. Un gusto enorme estar en este programa. Y a vos también, Ariel. Creo que es un orgullo para mí, como te digo, estar en tu programa en este momento. Siempre cuando hemos podido, hemos ayudado a los Sixus, y ahora cuando Gerardo nos dice, bueno, tengo una canción nueva, tengo un producto que quiero que la gente lo escuche, porque usted, pese a que los años pasan, usted se siente como un chiquillo, no para, sigue haciendo cosas. Hablemos de esta canción nueva, que creo que siempre va en la misma onda del éxito de Si Te Vas y Vuelves, o sí. Por ahí va. Bueno, el tema está muy bonito. ¿Cómo realidad se llama? Se llama ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste, verdad? ¿Por qué te fuiste? Sí, no te fuiste, si no te fuiste. Bueno, este tema es compuesto por Leonel Obando. Ah, Leonel, un saludo, un musicazo. Amigo, Opus 4. Sí, sí, Opus 4. Leonel, pues, lo sacó, me parece, un tema muy lindo, un tema que no es complicado, ¿verdad? Un tema hasta fácil de cantar y tiene una melodía preciosa. Escuché la canción y escuché el video, vi el video, muy lindo el video, ya lo vamos a ver ahorita. Sí, esto lo hizo William Hernández, este video. Ajá. Sí, este muchacho periodista costarricense, él es guatemalteco, pero vive en Costa Rica hace muchos años, más tico que otra cosa. Claro, claro, muy amigo William, ¿verdad? Sí, claro. Y cuéntame, ¿cómo fue de hacer una canción con video en pandemia, con todas estas cosas que han sucedido y sobre todo el hecho de reencontrarse, a grabar, de hacer lo que en aquellos viejos tiempos, 80s y 90s, se hacía acá ahora acá en Instagram? Sí, bueno, esto empieza desde hace como en el 2015, más o menos, que empecé a grabar en los estudios de un gran amigo mío que se llama Alejandro López. Claro. Alejandro López. Ahí vamos a grabar muchos artistas, mucha gente, Chino Moreno, todo el mundo va a tocar y a matarse fiebre porque es un estudio súper bueno. Claro. Él no lo hace a nivel de cobrar dinero, no, él lo hace para los amigos. Y yo empecé, claro, a grabar y a grabar. Y el que me llamó a mí fue un gran amigo mío que ya falleció, Gerardo Ortuño, un pianista de primera calidad. ¿De Cartago? Ortuño. No, no, él es de Curriabat, más o menos, sí, Curri, sí. Y me llamó, mira, Gerardo, ¿por qué no venís aquí a grabar unas cancioncitas? La pasamos bonito ahí, entre amigos y todo. Claro, claro que sí, güey, empecé a grabar y a grabar. Ahora, que vino la pandemia, pues no me volví a arrimar yo ahí donde Alejandro, porque... Hay que cuidarse, ¿verdad? Porque hay que cuidarse mucho, sí. Pero Leonel me llamó, mira, tengo una canción muy bonita y me la envió por WhatsApp. ¿Cómo está Leonel? Está muy bien. Sí. Leo está muy bien, está ahí, está tocando siempre, componiendo canciones, grabando con muchos artistas ahí, casualmente donde Alejandro. Y siempre con Opus 4 y haciendo sus shows. Él hace sus shows con una cantante que no recuerdo el nombre ahorita muy bien. ¿Cómo se llama? Mía Araujo. Mía Araujo. Sí, María Laura Araujo. Ella, sí, es buenísima, tiene una voz bellísima. Sí, fue. Y Leo con su destreza de tocar piano, bueno. Es un maestro. Es un maestro completo. Me dice, Leo, vamos a grabar una canción que tengo. Me la envió por WhatsApp. Yo la escuché, me gustó, la estudié un poquito ahí. Nos fuimos al estudio y la grabamos, pero así, rápido. Y me pareció que quedó bellísima, bellísima. Ahora la van a escuchar y a ver en el video, ¿verdad?, que se va a estrenar ahora en este momento. Qué maravilla, ¿verdad? Gerardo, cuénteme, ¿qué se siente hacer música en Costa Rica en estos tiempos? Y sobre todo en estos tiempos tan duros. Es como doble reto, ¿verdad? Bueno, yo pienso que... Nosotros los que hacemos, los que cantamos, creo que debemos de estar activos siempre, ¿verdad? Que es muy importante, no quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Uno tiene que ver qué hace. Ajá. Casualmente, cuando yo empecé a grabar este disco, dije yo, en noviembre del año pasado, bueno, la verdad que
Yo voy a ver si... En noviembre del 2020. Del 2020. Oh. Y hablé con Alejandro, porque claro, él tenía todas las grabaciones. Digo, Ale, ¿vos crees que vos me puedas dar esas canciones para hacer un disco? Claro que sí, muchacho. Es una belleza persona. Claro. Grabamos y me tiró todo al la llave maya. Me fui donde un señor ahí que me hizo el favor y grabamos... Empezamos a grabar 50 discos, luego otros 50. Claro. Y empecé a venderlos y a venderlos. Y incluida esta canción, ¿Por qué te fuiste? Claro, ahí estamos viendo parte del video ahí, que se ve usted ahí pensativo, hasta dubitativo. Ya vamos a escuchar un pedacito de la música, aunque ahora también lo voy a poner a cantar ahí, porque un pedacito a capela. A capela. Pero se ve muy bien. Y el video dice que te lo hizo William. William, muy bien. ¿Dónde es la casa? O sea, ¿sí esa es la casa de don Alejandro López? Ajá, una casa así, esa es de montaña. Así, sí, pues sí, la verdad que... Chimenea. Él vive en San Ramón de Tres Ríos, creo que es ahí. Qué frío. Es una casa muy linda, preciosa, claro. Tiene unos patios enormes, bellísimos. Y sobre todo el estudio de grabación es muy bueno. ¿La letra qué dice? Por lo menos para tener una... ¿Por qué te fuiste? Alguien que se va mi mujer o se va mi novia. Uh-huh. En una tarde de verano se fue. Sí. Te fuiste sola aquel verano y me dejaste aquella carta donde decías que me amabas. Claro. No comprendí cuál fue mi error, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo siempre tus palabras y las promesas que me hacías. Etcétera, etcétera. Wow. Que esa ya no la canto. Wow, no, pero se oye y siempre metiéndole ese plus que siempre usted le pone a sus canciones. Sí, me gusta eso. Uno tiene que ser explosivo a la hora de estar cantando y eso es lo que mi corazón da siempre cuando yo estoy. ¿Cuántas primaveras tiene don Gerardo? ¿Cuántas, perdón? Primaveras. Yo, exactamente, y con un orgullo muy grande. Porque a mí no me da vergüenza decir mi edad. Yo tengo 74 años. ¿Y cómo se siente? Muy bien, perfectamente. ¿Con toda la pata? Bien cuidado. Ajá. Mi señora me cuida mucho también. Ajá. Ah, sí, claro. Y buena comidita y bien cuidado. No me deja salir mucho por la pandemia. Claro. ¿Verdad? Y... Por eso hay que agradecerle que esté hoy aquí. Sí, sí, claro, exactamente. Ahora, me siento muy bien. Tengo ya los males de nosotros, los viejos, ¿verdad? Oh. Que presión alta, que... ¿Azúcar? No, azúcar, gracias a Dios. ¿No tiene azúcar? No tengo azúcar. ¿Toda la pata? Sí, sí, sí. De que triglicéridos, que colesterol, que... Hígado graso es el otro. Entonces, eso me... Yo tengo mis pastillas, tengo mi tratamiento, por dicha. Pero está con toda la pata, Gerardo. Y yo me siento muy... Yo soy muy... muy... ¿Camina todos los días? Pues sí, a veces cuando puedo caminar, camino. Antes, pues yo jugaba bola, todo desde chiquillo. ¿Ah, sí? ¿Usted jugó fútbol? Sí, yo jugué fútbol, sí. Y, ¿ya no se echa la mejilla? No, y ahora no, porque es muy peligroso nada. Una lesión. Una lesión lo puede matar. Entonces, si le hago una pelotita ahí. Ahí la toco, más o menos. La pecosa, como dicen por ahí. La pecosa. La pecosa. Siempre en Cartago, ¿verdad? Siempre en Cartago y en San Rafael de Unamuno, sí. ¿Usted es churuco? No soy churuco. Yo nací a 300 metros del el estadio, del mejor estadio del mundo, en el Fello Mesa. Ah, eso es barrio El Molino, por ahí, ¿verdad? Sí, el barrio. ¿Cómo se llama ahí? El barrio de la Soledad, por ahí. No sé cómo. Barrio El Molino, creo que es. ¿Verdad? Creo que es por ahí El Molino, sí, por ahí. No soy Cartago, pero creo que es por sí, ahí. Sí, sí, el Fello Mesa. ¿En qué año fue eso? Yo nací en 1946. ¡Híjole! Sí, sí. O sea, ya, antes de la guerra del 48 y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? La Primera Guerra Mundial no empezó en el 44. No, la Segunda Guerra. La Segunda Guerra fue en el 44. En el 45, 44, bueno. Fue del 39 al 45. Ah, bueno, ok, bueno. Entonces yo estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuando nací. Después vino la guerra del 52 también. Ah, sí. Que fue otro. Bueno, yo nací en un tiempo muy duro para este país. Claro. Porque en realidad no hay lo que hay ahora, que está el Fondo Monetario Internacional que presta plata, que.
que mucho turismo viene a Costa Rica, que ya el país se va defendiendo solito casi. Don Gerardo, ¿usted aquí ya empezó a cantar? Porque ya era natural que usted cantara. Sí, porque yo en los tiempos de mi papá era sastre y él me enseñó el oficio junto con mi hermano Víctor. ¿Usted cose? Cosía, ya ahora no. ¿Ese saco no se lo hizo usted? No, no, este saco lo compré de segunda. Ajá. Pero está, yo le dije qué lindo está. Sí, yo, no, este es muy bonito. Es sí. Que yo los colecciono. ¿Ah, sí, en serio? Sí, claro, y tú montón. Yo fui a una tiendita ahí en Cartago y me lo compré hace un tiempillo. Hace un tiempillo. Y pregunto, bueno, mucha gente dice, bueno, ¿qué carga Gerardo, los éxitos, los Sixus? Usted representa una época de oro de la música costarricense, como fueron los 70, los 80, pero yo creo que usted empezó a cantar para atrás de los 70 todavía. Yo empecé en el 68. Imagínese. Sí. Ya, imagínese. Empecé a cantar, pero antes, yo cantaba de antes con mi hermano, es lo que le quería decir ahora. Sí. Que mi papá pues, nos enseñó la sastrería y trabajábamos nosotros oyendo en ese tiempo Radio Hispana en Cartago, que ahora es Radio Sinfonola, creo que era Radio Rumbo, después Sinfonola. Claro. Ahí escuchábamos a todas las canciones de moda. Saludos a Carlos Lafuente también. Exactamente. Saludos, don Carlos. Un placer saludarle, un gran amigo mío. No, él no tiene una emisora, él tiene una galería de arte. ¿No? Uf, por favor. Ya. Es increíble la... Esa Sinfonola. Y uno Sinfonola. Le pregunta, ¿cuál es el secreto de Sinfonola? Todo el mundo la oye, pero no deja plata. ¿No? ¿Y los domingos? Y los domingos, todos los domingos yo pongo Sinfonola por eso. ¿Eh? Claro. Eso, Carlitos. No le voy a cobrar por el anuncio. No, no, es un gran amigo. Incluso tengo una anécdota que hubo un tiempo donde él tenía un locutor, no recuerdo el nombre, que montó a hacer un show de Julio Jaramillo. Pero empezó como algo pequeñito y ya después se volvió, que era casi el programa de Julio Jaramillo por todos los... Por una vez a la semana. Sí. Y había que escucharlo, porque sí, eran canciones que no se oía nunca de Julio Jaramillo. Creo que el programa ese era a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Sí, se llamaba Julio Jaramillo, el trovador ecuatoriano. Así se llamaba el bueno. Programa. ¿No? Sí, sí. Ya, buenísimo. Pero, ¿qué épocas aquellas? Entonces, me imagino que ustedes se influenciaban oyendo esa música y se tiraba a pista a sí, cantar con su hermano. No a pista, sino que ahí mismo trabajábamos y cantábamos. Cantábamos canciones de Los Panchos, yo le hacía la primera, él me hacía la segunda, yo le hacía la segunda. Mi hermano tiene una voz excelente también. ¿Y tocaba algún instrumento? No, ningún instrumento. Solo la voz. Si nosotros nos defendimos nada más con la garganta, eso fue todo. Qué increíble. Pero yo me gusta la percusión y todo eso, pero no me dediqué mucho. Toqué batería un tiempo, eso sí. Sí. Sí, toqué batería y... ¿Le gustó darle los tarros? Me encantaba y yo veía que no era tan malo porque... yo traté, a mí me enseñaron a tocar como jazz, ¿verdad? Claro. Y eso es muy delicado. Y yo tenía una base muy, muy buena para tocar ¿Cómo, jazz. ¿Cómo era hacer música en los 60s, empezando? O sea, en forma incipiente, me refiero a que no era algo estructurado, pero se hacía. Era empírica, el músico era sí. Empírico en esa época. ¿Usted estudió canto? Me imagino. Sí, yo estudié canto un tiempo, estuve 5 años con una profesora que se llamaba Mary Peck. Mary ya falleció. Estadounidense. Estadounidense. Ella, sí. Una gran profesora. Y aquí mucho cantante bueno. Sí. De los que... Creo que hay uno de los tenores que estuvo un tiempo con ella. Claro. Sí, y así muchas muchachas y mucho cantante que estuvo con Mary Peck. Sí. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, normalmente siempre cuando tenemos una figura tan emblemática, la música costarricense, siempre me gusta un poco preguntarle, por ejemplo, cómo eran aquellos tiempos, ¿verdad? Y después llega los 70, los 80, el grupo, los Sixus, mucha gente no sabe ni entiende qué significa los Sixus. A veces me ha tocado explicar, pero es mejor que lo explique usted. Bueno, en el 68... Cuando nosotros empezamos a tocar, en los 70 más que todo, ya empezábamos en Los Maderos, empezábamos en Suso, en Versalles, esa época. Ajá. Y en todos los salones, especialmente en Guanacaste, pues íbamos a tocar con instrumentos que no es la tecnología de ahora. Sí. Entonces había que darle duro, cantar fuerte, y que yo no me explico todavía porque yo estoy cantando con las trabajadas que yo me pegaba con los Sixus en esa época, que eran bastante duras. Y pues, pero eran épocas muy fuertes, muy duras para el trabajo. Claro, ¿y no se puede vivir de la música o hay que hacer otras cosas?
para vivir de la música hay que ser ordenado, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros con el éxito que tuvimos con los Ixos, pues nos dedicamos única y exclusivamente a trabajar en la música, sí. Y la verdad que, ya uno se la va jugando ahí con otro tipo de negocios también y todo eso, ¿verdad? Entonces va saliendo adelante. Híjole, eso es complicadísimo. Vea, ya casi vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta de la pausa, don Gerardo, usted me va a hablar un poco de lo que es la música actual, sobre todo el hecho de, bueno, venimos de una pandemia, no se puede trabajar. Ahí en esa silla estuvo sentado Charlie Hernández y nos contaba lo que él ha sufrido para poder salir adelante en la música. Lo pongo como ejemplo porque soy uno de los ejemplos más emblemáticos con esto de la pandemia y la dificultad que es sostener la familia, cantar, y cualquiera diría que es más fácil. Hacemos la pausa en este instante y ya venimos para que Gerardo nos cuente un poco sus impresiones, comparar la actualidad con el pasado y también para darnos un mensaje para lo que va a ser este 2021, que yo espero que sea mejor que el 2020, que fue un desastre. Ya volvemos. Hola amigos, soy Ariel Chávez en este su programa, el show de Ariel, hoy con Gerardo Ramírez, nada más y nada menos que Gerardo Ramírez. Gerardo, sus canciones, su caché en el escenario, sus amigos, son tantas cosas de preguntarle por tanto. Es el problema de la televisión, que es sumamente pequeño, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se dio cuenta usted de hacer los Ixos? ¿En qué momento se dio cuenta usted que tenían éxito? ¿Y en qué momento se dio cuenta usted que había que parar? Sí, había que parar, porque sí pararon un tiempo. Claro. Bueno, los Ixos empezamos en el 70, pues más que todo como un grupo de colegio. Claro, ¿verdad? Sí, 50 años. 68. Híjole. Un grupo de colegio y comenzamos a montar música bastante bonita. O sea, música de merengues, bonitos. ¿Dónde se presentaban en esas épocas? ¿Qué salones había? Estaba el City Garden en Cartago. Ajá. El City Garden estaba La Cabaña. Ajá. Luego tocábamos mucho en casas de amigos también. Ajá. Y ya cuando, como en el 70, que nos fue a ver don Álvaro Sanabria, un gran productor costarricense, claro. Ya él está retirado, entiendo. Pero él nos escuchó, oyó alguna bulla de los Ixos, de un grupo de Cartago, y nos fue a visitar al City Garden. Ahí hablamos. ¿Por qué fue que le puso los Ixos? Los Ixos lo puso don Edwin Víquez, un gran amigo mío. Ajá. ¿Y eso qué es? Los Ixos son guerreros egipcios. Guerreros egipcios. Ellos, no sé, eran de un pueblo, ajá, pero se fueron a Egipto y conquistaron Egipto, entiendo, como estuvieron como 40 años, claro, hasta que los hicieron echados, ¿verdad? Claro, a los Ixos. Claro, claro, claro. Sí, esos fueron los guerreros Ixos. Y Víquez es muy buen lector y le pareció muy bonito ese nombre. A nosotros también. Pegajoso. Pegajoso, sí. Y la verdad que nos pareció muy bien y nos quedamos con los Ixos, ¿verdad? Y entonces eso arrancó. ¿Y en qué momento se dio cuenta que era un éxito? Tal vez con las canciones que llegaron y fueron un boom. Bueno, nosotros yo creo que llegamos a revolucionar, porque en esa época lo que existían eran orquestas, la orquesta de Otto Vargas, claro, Hernán Sánchez, el mismo Paco Navarrete, que Paco Navarrete era un grupo consolidado en esa época, pero no nos comparamos con Paco, sino con las orquestas que era pues, de 16, 18 músicos, y nosotros llegamos con 6 carajillos ahí tocando. Y comenzamos a tocar merengue, bien tocado con mi hermano Víctor, que era muy inteligente para montar el ritmo de los Ixos, claro, del merengue y de la misma cumbia. Comenzamos a grabar y fue un pegue completo cuando empezamos a cantar Violencia, que fue el primer éxito. ¡Violencia! ¡Maldita violencia! Bueno. ¡Qué barbaridad! Y se quedó Violencia desde hace... Esa fue la que fue... En el año 70 fue el que se grabó. Y fue un boom. Fue un pegadón tremendo. Uh-huh. Y sobre todo después vinimos a grabando canciones como Te canta la gallina, El mosaico, con, claro, con Roberto Martina. Ajá. ¿En qué Martina empezó con ustedes? Martina
Sí, pues él empezó un poco antes también con otros grupos, un trío y otros grupos por ahí. Sí. Pero Martina sí empezó un poco antes que nosotros, ¿verdad? Roberto, un gran saludo a Roberto Quesada, Martina. Y siempre estaba así, en su estado natural. Ya. Roberto sí es una persona sumamente inteligente. Con sus cosas, sus chistes, sus salidas, sus vacilones. Pero Roberto es increíble, ese muchacho, ¿verdad? Con todo respeto, tocado el techo, pero lo queremos mucho. Lo queremos mucho. Tocado el techo, sí, Robertico Martina. Sí. Pero ahí está con nosotros todavía. Claro, ¿cuántos ¿sí? años tiene Martina? Roberto cumplió ahora el 6. Sí. El 6 de febrero cumplió 73 años. 73 pero años. Pero parece un carajillo también. ¿Usted le lleva uno? Yo le llevo uno. Ajá, le lleva uno. Yo le llevo uno. Entonces ahí empezaron los éxitos y todos esos éxitos, me imagino que hicieron un grupo de fan de esas personas que siempre siguen a los grupos. Totalmente. A donde quiera que fueran. Nosotros tocando en Cartago, en la cabaña, digamos los lunes, nosotros tocamos los lunes y toda la mucha gente de Alajuela, Heredia, hasta de San Carlos se venían los lunes para entonces, a bailar con los Ixos. Ya, y cuando ya llegaron los mega éxitos todavía. Ahí boom. Fue peor. Ahí fue peor. Boom, boom. Ya, sí te va. Porque ya empezamos a tocar en los maderos, empezamos a tocar en el Gran Parqueo, empezamos a tocar en la Galera. Porque la misma gente que me está escuchando sabe que no estoy mintiendo. Claro. Eran filas hasta de 400 metros para entrar a bailar con los Ixos. Para escuchar. Por ejemplo, cuando. Cuando les tocó, digamos, cantar, salir de San José, venir aquí, salir de Cartago, venir a San José y cantar todos los éxitos ya a mediados de los 70s, principios de los 80s, eso era incontrolable, era una cosa... Pues sí, la verdad que todo el mundo llegaba, mira, que te cantes Violencia, que Amor Vuelve, que Te Pido Perdón, que en esas épocas, ¿verdad? Claro. Que eran éxitos que se escuchaban mucho en la radio. Y había que cantarles, y el Mosaico Martina ni que se diga, ¿verdad? Era tremendo. Claro. Ya, sí, y eso, ¿cómo era la gente en los shows en esas épocas, verdad? Me imagino que habían fan club de damas ¿sí? ahí, ya, que no faltaban, ¿verdad? Claro, nosotros teníamos una barra, la barra de los increíbles. La barra de los ¿qué increíbles? Qué barra, que me imagino que se hizo a partir amigos, de la canción ahí. Sí, amigos que se juntaron. Y se hacían amigos ahí, posiblemente en el mismo barrio, en el mismo salón, o venían del mismo barrio, y era una barra bravísima. ¿Alguna barra anécdota de esas inolvidables? Sí, no, es que hay tanto, Dios mío, hay tantas cosas que nos pasaron. Cuénteme una. No sé. La primer vez que fuimos a Nueva York, que fue en el 73. Imagínense, ni yo había nacido. En el 73 fue de locos eso. Todos los ticos se fueron al baile. Inclusive tuvieron que cerrarse las puertas porque ya no permitían más gente. Era increíble esa época. Ese baile, y a mí no se me olvida nunca. Eso era tremendo. Y la gente gritaba y se volvía como loca. Todo el mundo estaba... así, bien tomadito también, ¿verdad? Claro. De la felicidad. Después tuvimos que venir en ese mismo año. No, nosotros fuimos en septiembre del 73 por primera vez. Y fuimos tres veces más ese mismo año. Y el siguiente año fuimos cuatro veces claro, más. Claro, porque en New Jersey y todas esas zonas hay una es barra costarricense muy después fuerte. Ya anduvimos por Miami, por varios lugares por ahí. Pero en Los Ángeles y todo eso, ¿verdad? Y era, ¿y alguna vez le robaron los instrumentos? Sí, una vez estábamos tocando en Heredia, en unas fiestas de Heredia, y Alvarito Gómez, el de la trompeta, terminamos el set, puso la trompeta así, pero el baile era, el lugar donde hicieron el baile era forrado en pura lata, ¿verdad? Ajá. Y alguien era tiró, un rancho, ¿sí? Era un rancho, como un rancho. Alguien tiró donde estaba la trompeta, se salió del salón, fue por detrás, calculó más o menos. Y cuando nosotros vimos nada más una mano que hizo así, y la trompeta se fue, la trompeta de Álvaro Gómez. Hijo. Y todo el mundo detrás de la persona, pero nunca se supo. Nos quedan dos minutos y antes de despedirnos, quizás la canción más importante de Gerardo Ramírez y de los Ixos, que quizás más satisfacción le ha dado.
Bueno, yo tengo dos canciones, yo diría que tres, aparte de todas las que grabé anteriormente. Una es Violencia, ¿verdad? Obvio. La segunda es Si te vas, obvio, que duró 11 semanas en primer lugar. Para mí, esa. Sí. Ya, porque tal vez la conocí, la otra no sí, tanto. Sí, la otra fue. No tanto, porque usted no había nacido en ese. Obvio, obvio. Y luego Si supieras, que fue otro tema bellísimo, que siempre cantamos, siempre estamos... cantando y a la gente, y todavía la gente lo pide, inclusive nosotros, yo voy a cantar así a una casa, alguna cosa ahí por darle una serenata a una señora, y mientras tanto pasa la pandemia, para seguir con los Ixos, porque esto no ha acabado, ¿verdad? Nos queda un minuto y tal vez nos regalen 30 segundos, ya, ¿cuál es el futuro de los Ixos? ¿Hay algún hijo suyo, alguien que lo herede? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, no, yo no tengo ningún hijo, todos mis hijos... No, yo no quise, ellos cantan, o sea, digamos Natalia, mi hija menor, ella tiene una voz muy linda, ella canta, pero se dedicó a estudiar, lo mismo los otros hijos míos, se dedicaron a estudiar, okay, y no se dedicaron a la música. Definitivamente no, yo no quise tal vez que se dedicaran a la música, porque como yo trabajaba en esa época, era demasiado pesado, yo no quería que ellos sufrieran lo que yo estaba sufriendo, porque era un sufrimiento tremendo, la verdad. Del cansancio que uno sentía en esa época. Listo, ya se nos está agotando el tiempo. El mensaje para el 2021, que siendo usted, la gente lo va a oír y lo va a respetar y va a seguir adelante. Muchas gracias, Ariel. Más bien, bueno, primero agradecerte la entrevista. Después, pues que la gente espere que los Ixos continuemos, si Dios quiere, ahora en este 21, año 2021. Y esperemos que pase la pandemia, porque ya me están llamando mucha gente. Para presentaciones, y lo que estamos esperando es que como que se libere más esto para empezar otra vez, porque la gente está como loca y deseosa de seguir bailando con los Ixos. Perfecto, Gerardo, hubiéramos hablado horas y horas, pero el tiempo se acaba en televisión. Agradecerle su presencia aquí en el show de Ariel y esperarlo en otro programa. Porque, con todo gusto. Porque usted es inacabable. Y a ustedes muchas gracias en sus casas por estar en el show de Ariel. Será hasta dentro de otra entrega, otro programa con otro invitado especial. Muchas gracias.